Bienvenidos a Amo Curiosos, yo soy Amo Neuroscience and Biology, o Amo mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica etcétera y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas biología botánica biología celular biología general biología molecular biotecnología bioquímica eh, fisiología animal y vegetal etcétera vamos a hablar de un montón de cosas en este canal así que si te gusta te invito a que te quedes por supuesto también y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de tweets para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord. También tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos eh, no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis... Para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando, pues oferto cositas, tenéis cierto, más, cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues eh, que espero que. Disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amo Curiosos, eh, dejando un like, dejando un comentario y o oh, directamente suscribiéndos. Llevamos ya tres años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de la termorregulación, la fiebre o la inflamación, que ya que hemos visto un poco todo el proceso del de sistema inmune, yo creo que está bien aclarar estas cosas. Por ejemplo, la regulación de la temperatura. La temperatura corporal en el ser humano es el resultante de un balance entre la producción y la eliminación de calor. En realidad, en prácticamente todos los organismos eh, homeotérmicos, es decir, que sabemos regular nuestra temperatura. El centro encargado de ese control térmico se encuentra en el núcleo preóptico del hipotálamo anterior, que ya lo veremos ahora después, pero recibe información de los receptores térmicos cutáneos, de los situados, sobre todo en grandes vasos, vísceras, médula espinal y de la sangre que profunde. Que perfunde de hasta el propio hipotálamo. Cuando aumenta normalmente la temperatura central, el centro termorregulador, que se encuentra principalmente activado por neuronas del hipotálamo posterior y que a su vez, mediante fibras diferentes del sistema nervioso autónomo que aumentan la pérdida del calor, van a producir la vasodilatación cutánea por convección y el aumento de la sudoración por evaporación. En este caso también os digo que por el contrario el hipotálamo reacciona ante los descensos también de la temperatura, disminuyendo entonces la pérdida de calor mediante vasoconstricción cutánea y disminución de la producción del sudor y entonces se puede incrementar la producción de calor intensificando la actividad muscular por el aumento del tono, lo que produce en algunos casos el escalofrío y por supuesto mediante el metabolismo, como ya vimos en vídeos previos en la bioquímica metabólica, cómo se podía medianamente regular este proceso. La acción del frío, sobre todo dentro del cuerpo, eso sí, tiene sus cuestiones. Por ejemplo, la afectación. Más directa o más general sería el proceso de la hipotermia. La hipotermia realmente representa una situación en la que el organismo no es capaz de producir una cantidad de calor suficiente para mantener las funciones fisiológicas, generalmente en el contexto de la exposición a temperaturas ambientales bajas, claro. La hipotermia, por tanto, se define como ese descenso de la temperatura central de un organismo, en este caso del ser humano, por debajo de los 35 grados centígrados. Las causas normalmente de este proceso es por exposición a temperaturas muy bajas con una hipotermia extrínseca, es decir, por una exposición como digo a temperaturas ambientales muy bajas porque te has ido al polo norte y sin lesión por tanto de los centros termorreguladores como tal y el fracaso de la termorregulación o hipotermia intrínseca que no son capaces de producir calor debido a lesiones hipotalámicas o medulares es el caso de algunos pacientes con insuficiencia hipofisiaria o tiroidea por consumo de fármacos depresores del sistema nervioso central la fisiopatología cursa en principio con un calentamiento y depresión normalmente de los progresivos la fisiopatología cursa con el enlentecimiento o la depresión progresiva de las funciones vitales que conduce a un colapso circulatorio, normalmente cuando hay una hipoxia tisular, acidosis láctica, insuficiencia renal y hepática, alteraciones de la coagulación y de los niveles de conciencia, además del secuestro de líquidos y la deshidratación. La curva de disociación de la oxihemoglobina se desplaza de hecho normalmente hacia la izquierda y esto provoca la dificultad de la liberación de oxígeno a los tejidos y por tanto la falta de oxígeno o anoxia. Las fases de la hipotermia normalmente son tres. Está la fase de lucha, donde se trata uno de adaptar a la situación mediante los mecanismos reguladores de vasoconstricción cutánea el incremento. Y con el incremento de la producción del calor por los tejidos con la activación de la termogénesis en el tejido adiposopardo, lo que obligará al final a un incremento de la función respiratoria y circulatoria para aportar más oxígeno. Con lo que haremos o cursará con algunos síntomas o. Procesos que son el escalofrío, la palidez, la taquicardia, la taquimnea y la elevación de la presión arterial. La fase de depresión normalmente es cuando los mecanismos compensadores no consiguen elevar la temperatura, el frío deprime todos los sistemas orgánicos, cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, musculares y art Particulares, también los renales, las digestivas, las del metabolismo, etc. Y la fase poiquilotérmica es aquella que cursa con la pérdida de la conciencia, como es el caso de la pérdida del calor y el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria. Los procesos de afectación local, por tanto, por el frío, en este caso el daño en el organismo normalmente ocurre por esa acción del frío que afecta localmente a los tejidos y altera, por tanto, la temperatura corporal. Cuando se producen las congelaciones son lesiones inducidas por ese frío que predomina en la lesión vascular y, por tanto, pueden ser de primer grado cuando hay tumefacción dolorosa y enrojecida. De segundo grado cuando son ampollas de contenido seroso o serohemático que le llaman con dolor y parestesias. Y de tercer grado cuando ya tenemos necrosis tisular con piel de color grisáceo fría y anestesia, que es que ya ni siquiera sientes esa zona. Los síndromes menores son el pie de Trinchera, que aparecen en personas cuyas extremidades inferiores han permanecido mucho tiempo en contacto con agua fría. Las lesiones se deben a la acción conjunta del frío, la humedad y el ortostatismo y la inmovilidad. Las lesiones principalmente son de tipo neurológicas y por tanto sensitivas y autónomas, de manera que se trata de una gangrena provocada por la trombosis de pequeños vasos sanguíneos a causa de permanecer inmovilizado durante largos periodos de tiempo en lugares húmedos y fríos o el sabañón, que sería la perniosis. Es una inflamación bajo la piel de color rojo azulada acompañada normalmente del de prudito y el dolor y además está producida por un efecto repetido prolongado del frío o la humedad. La acción más indirecta del frío sería el fenómeno de Raynaud. Esto se conoce por la respuesta peculiar de los vasos de los dedos en respuesta a la exposición del frío, cuando el cuadro normalmente característico consta de tres fases que es el signo de la bandera francesa, la palidez, que sería por la contraposición arterial, la cianosis o el color azulado, debido a que la sangre circula lentamente por los capilares por lo que da tiempo a que la hemoglobina se desature de oxígeno, y el enrojecimiento por la dilatación arteriolar reactiva y el aumento por tanto del flujo. La urticaria es otro de los procesos que es un cuadro clínico normalmente producido por esa liberación de los mediadores de los mastocitos en la respuesta al frío y las crioglobulinemias que como ya os comenté en su momento las crioglobulinas son inmunoglobulinas que precipitan cuando el suelo alcanza una temperatura inferior a la T a la temperatura corporal claro y la agregación de las crioglobulinas ocasiona de hecho diferentes alteraciones con trombosis e isquemia y si tiene lugar en los vasos sanguíneos se produce incluso artritis si se producen las articulaciones o la glomerulonefritis si el depósito es un riñón. La acción por el calor es otra acción un poco distinta, porque la acción directa y generalmente de la hipertermia y por tanto del calor se denomina como hipertermia esa situación en la que se acumula calor en el organismo manteniéndose así el punto del control del centro termorregulador. En la fiebre, en cambio, se produce una elevación del punto del control del centro termorregulador. Es importante no tener eh, confusión. También es verdad que la fiebre de todas formas, ahora la veremos más adelante. Las principales diferencias entre fiebre y e hipertermia se resumen principalmente en: la fiebre suele ser siempre más Mayor de 41. La hipertermia es cuando puede ser más. La fiebre suele ser siempre menor de 41 grados centígrados, mientras que la hipertermia suele ser por encima de esa temperatura. La sudación suele estar presente en la fiebre, mientras que en la hipertermia está ausente. El ritmo circadiano se encuentra mantenido en la fiebre, mientras que en la hipertermia no se ve alterado. Y las respuestas antitérmicas. O de tipo antitérmico, en la fiebre sí que se encuentran, mientras que en la hipertermia no. Los mecanismos o las causas de esta disminución o las pérdidas de calor son importantes, por ejemplo, por causas endógenas, alteraciones congénitas de las glándulas sudoríparas o algunos trastornos del sistema autónomo, o bien sean exógenas por algún uso de fármacos como los anticolinérgicos que también pueden alterar. El aumento normalmente de la producción del calor es porque aparece durante el golpe de calor por el ejercicio, en algunas endocrinopatías como el hipertiroidismo o la feocromocitoma o la hipertermia maligna, así como el síndrome neuroeléptico maligno y la alteración del centro termorregulador que aparece cuando se lesiona el centro hipotalámico por agentes físicos o traumatismos, accidentes vasculares, infecciones o infiltraciones. Así los efectos directos normalmente del calor en el organismo pueden producir también la desnaturalización proteica porque tengamos en cuenta que la hipertermia extrema que pasa por encima de los 41 grados centígrados es una alteración a nivel de la conciencia que puede llegar a provocar el coma pero además produce también convulsiones y daña las proteínas y las puede desnaturalizar y destruir produciendo grandes daños y aumento por tanto de los procoagulantes y también del metabolismo. Y también se puede llegar incluso a co coincidir con coagulación intravascular diseminada o con insuficiencia hepática aguda. La acción directa local en las quemaduras, por ejemplo, es una lesión de la piel o de los tejidos subcutáneos inducida normalmente por un traumatismo o por una acción de un agente físico o químico que produce un calor excesivo en un momento dado. Los mecanismos y las causas normalmente, pues depende de la profundidad que se alcance en la lesión, se pueden encontrar quemaduras de primer grado con una afectación superficial llamada eritema, las de segundo grado que afectan parcialmente a la dermis o llamadas ampollas y las de tercer grado que se lesionan todas las capas de la piel llamadas anestesia. La superficie corporal afectada se suele considerar normalmente como una quemadura grave si se afecta más del 20%, o un agente causal si se dividen en los medios sólidos como las estufas o los braseros, los medios líquidos como el pH neutro, el ácido clorhídrico, sulfídrico, el alcalino, entre otras cosas, que producen corrosiones, las radiaciones solares o ionizantes y la corriente eléctrica. Las consecuencias o manifestaciones de todos estos procesos, a fin de cuentas, son las necrosis de la piel o los tejidos subcutáneos con alteraciones de la permeabilidad vascular y la destrucción de los hematíes que circulan por los vasos de la zona lesionada. Las manifestaciones, principalmente son las, las manifestaciones principales son las propias de la inflamación, como el dolor, el tumor, el enrojecimiento, el shock hipovolémico o la hemolisis, y es frecuente sobre todo en la infección de tipo zonal. En las acciones de tipo indirectas desencadenan varios tipos de lesiones, como por ejemplo la repercusión de los mecanismos de compensación, como es el caso de la hiperventilación, la pérdida por sudor o la vasodilatación cutánea que pueden ocasionar. En algunos casos, el síncope por calor, que es la vasodilatación cutánea y la hipovolemia, que debido a la sudación profusa, es decir, porque sudas demasiado, se reduce la precarga hasta el extremo de provocar una hipotensión ortóstica y una pérdida de la conciencia en algunos casos. Calambres térmicos con contracciones musculares involuntarias y dolorosas que aparecen en individuos que reponen agua, pero no el sodio perdido por el sudor. Y el agotamiento por calor, secundario a la depresión de líquidos y a la hipovolemia. Las lesiones también pueden llegar a ser vasculares, por ejemplo, como es el caso de la eritromelalgia, o en las extremidades tras su exposición al calor, que pueden llegar a dar enrojecimiento y dolor. Las lesiones cutáneas con urticaria inducida por calor, por ejemplo, debido a la desgranulación de los mastocitos en una liberación de los mediadores inflamatorios. Otros síndromes también por el aumento de la temperatura corporal son, por ejemplo, la hipertermia maligna, que os asocio con la rigidez muscular, hipertermia y rabdomiolisis, que son normalmente producidas por anestésicos de tipo halogenados o inhalados, como el halotano, eh, por ejemplo, relajantes musculares también de tipo despolarizantes, como la succinilcolina. Y su diagnóstico y tratamiento se suele retrasar o reducir en el fracaso multiorgánico y, por desgracia, a veces en la muerte. Aunque es muy raro, también os digo, es una enfermedad muy rara de músculo esquelético que clínicamente produce eso, pero es muy, muy rara. Y aparece sobre todo en pacientes con una susceptibilidad genética característica. El síndrome neuroleptico. El síndrome neuroléptico maligno también es una enfermedad un poco variante de la hipertermia maligna, rara también, potencialmente mortal, que consiste en una reacción idiosincrásica caracterizada por, clínicamente por esa hipertermia, rigidez muscular, disfunción autónoma. Y también por una alteración del nivel de la conciencia. Y el tratamiento con los neurolépticos, normalmente como la aloperidol, suelen producirlo. Y otros fármacos también antidepresivos como lo son los tricíclicos, los anticolinérgicos y en la interrupción brusca del tratamiento con antiparkinsonianismos. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos, that's all folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.